es mucho más leve los estudios realizados en Sudáfrica, en Israel, en Inglaterra. Entonces la gente lo tomó como una gripecita más. Pero a medida que va avanzando las semanas, nosotros vamos viendo que Omicron sí es un poco más leve, pero para las personas vacunadas y con esquema completo, es decir, con dosis refuerzo, tercera dosis. Para las personas que tienen una sola dosis o que tienen esquema reciente, qué sé yo, de una semana, de menos de 15 días de la segunda dosis, estamos viendo que Omicron no es una simple gripe más, que les da sintomatología muy severa e incluso pacientes han terminado en hospitalización y otros en unidades de cuidados intensivos. Ya, ¿cómo interpretar la Omicron a diferencia del COVID tradicional? Porque se decía que era más contagiosa, pero más leve. O sea, ¿en qué momento puedo decir yo tengo Omicron y la tradicional? Bueno, la única forma de saber si tienes Omicron es hacerte una PCR y esa PCR secuenciarla, ¿no? Tratar de identificar la nueva variante. Eso en el país es complicado, haciendo un mea culpa. Ecuador está en el penúltimo lugar en cuanto a la oferta de pruebas PCR en toda Sudamérica. Estamos por encima únicamente de Venezuela. Eso no ha cambiado en los últimos 2 años. Creo que ahí es una materia pendiente que tiene el Ministerio de Salud Pública, el gobierno anterior y el gobierno actual, pero que se ve compensada gracias a que el gobierno actual ejecutó el plan de vacunación en el tiempo esperado, que era el 9-11, el plan Fénix, ¿no? ¿Cómo saber si tengo por sintomatología? Es muy difícil. Omicron comparte mucha sintomatología, incluso con un resfriado común, con una gripe común. Y lo que estamos viendo simplemente es la velocidad del contagio, ¿sí? Antes, una gripe en una familia de 6 personas, me invento, le daba gripe a 3 y los otros 3 no se quedaban. Pero hoy vemos que Omicron produce sintomatología respiratoria y en esa familia de 6, los 6 están contagiados. Es ahí donde existe incluso un subregistro de pacientes. Por ejemplo, tengo pacientes que se hace el hisopado, uno de ellos, y dice, bueno, entonces si él está, toda la familia estamos. Y pese a que somos el penúltimo país en ofertar pruebas, en que no todos se hacen pruebas, y que hay muchísima gente que se quedó fuera del sistema de atención, que está subregistrada, aún así nosotros ya batimos nuestro propio récord de contagios comparándonos con inicios del 2021 y con el peor mes de la pandemia en cuanto a fallecidos, que fue marzo de 2020. Entonces estamos viendo que esto es más serio de lo que se veía. Pacientes con 3 dosis la están pasando súper bien, pero pacientes con esquemas incompletos estamos viendo que no hay diferencia. ¿Existe una diferencia para el paciente que tiene 3 dosis versus el que no está vacunado? Pasa la sintomatología muy leve de 3 dosis, pero el que no está vacunado o el que tiene una sola dosis la pasa muy mal. Indudablemente aquí pasamos a la parte de vacuna o no vacuna, porque los antivacunas hacen su huelga, hacen relajo, hacen publicaciones y dicen, pues, la vacuna no sirve. ¿Sirve o no sirve la vacuna? ¿Cuál sería el mensaje para esas personas que dicen, pues, no, yo soy antivacuna, o sea, estoy feliz, aquí con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo voy a pasar bien? Mira, ya tomarse una postura de antivacuna es como ser terraplanista en el año 2022. O sea, la Tierra es redonda y decir que la Tierra es plana ya sería una cosa absurda. Lo mismo pasa con las vacunas, ¿no? Las vacunas durante todo este tiempo han demostrado un desacople en las curvas. Y yo creo que Omicron llegó para dar fe de que las vacunas sirven. ¿A qué me refiero? Las vacunas fueron creadas para crear una inmunidad que evite el desarrollo de la enfermedad. Es decir, un paciente vacunado no va a evitar el contagio porque no son vacunas esterilizantes, siempre se lo dijo, pero lo que sí va a evitar es el desarrollo de la enfermedad. Nosotros veíamos que en los peores momentos de la pandemia, teniendo menos casos de los que tenemos ahora, marzo 2020, marzo-abril 2021, teníamos cerca de 1.500 muertos por día. Y hoy llegamos a la cifra de 20, 25, 40 de muertos por día, según vi el exceso de muertos el día de ayer. Estamos hablando de cerca de 20%, 20 veces menos fallecidos gracias a la vacunación. Ecuador es uno de los países que mejor tasa de vacunación tiene en el mundo. Decir que las vacunas no sirven, que son experimentales, eso es una tontería. Cuando se ponen a cuestionar que por qué las vacunas estuvieron tan rápido. Bueno, la vacuna está tan rápido porque tienes la tecnología ya hace muchos años. La tecnología ARN no es nueva, no se la inventó en el 2020 por el SARS-CoV-2. La tecnología ARN con la que trabajan la vacuna Pfizer, vacuna Moderna, es una tecnología que se viene trabajando desde los años 70, ¿sí?
Entonces la gente se hace eco de estas noticias, de gente que para tener vistas, likes, clics en sus páginas web, en sus perfiles de redes sociales, lo que hacen es coger cualquier titular amarillista y decir las vacunas no sirven. Pero realmente no es cierto, no es cierto. Si tú le preguntas a alguien que estuvo con oxígeno en la ola anterior de COVID y le preguntas cómo está ahora, te va a decir, no, ahora tengo un simple malestar. Gente que perdió familiares en la ola anterior, te va a decir, no, mira, todos estamos vacunados y gracias a Dios no hemos perdido a nadie más. Y las cifras así lo demuestran. Altos niveles de contagios de Omicron en Inglaterra, en Dinamarca, acá mismo en Ecuador y las tasas de letalidad, no hay que ver la mortalidad, hay que ver la letalidad, son muy bajas, son realmente bajas. No existe ese acompañamiento de curva que existía la vez anterior, que se subían los casos y las muertes también le seguían. Actualmente eso no existe. Vi otra cosa que decían el otro día en una entrevista que las vacunas son génicas y eso es falso. Eso es falso. Si se cuestiona una de las vacunas va a ser ARN, que es Pfizer, pero no entra a modificar tu ADN, tu identidad genética no la modifica. Lo que transporta es una carga de información viral. Las otras vacunas son de vector viral, que es decir, que cojo un virus como un adenovirus, le pongo información del COVID, del SARS-CoV-2 y se la inoculo a un paciente, o en su defecto, la Sinovac, que era el virus atenuado. Entonces, venir con un discurso antivacunas hoy en día, 2022, cuando la vacunación ha demostrado que ha cumplido el objetivo para el que fueron destinadas, evitar muertes, es un absurdo. Se puede discutir quizás que no tenemos al día de hoy vacunas esterilizantes, que eso sí es otra cosa que se está investigando, sobre todo España está tratando de desarrollar una vacuna que sea esterilizante, que no solo produzca anticuerpos IgG-IgM, sino que produzca inmunoglobulina A nivel de la mucosa nasal para frenar de una vez el contagio y así evitar no solamente la enfermedad, sino también el contagio. Pero eso lleva más tiempo, eso lleva un poco de más ética en sus comités, porque una vacuna intranasal, por ejemplo, da mayor riesgo de producir una encefalitis, una infección asociada a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, quizás la tendremos a futuro. La gran mayoría de médicos, epidemiólogos, coincidimos que lo que tenemos que buscar en el mundo es la endemia, es decir, que este virus sea estacionario. Los que se quejan que vamos en la tercera dosis de vacuna y se quejan que va a haber cuarta y quinta dosis, les digo, bueno, prepárense porque muy probablemente vamos a tener una dosis anual como es con la influenza, como es con la gripe, ¿no? Buscando la endemia del virus. Y eso es lo que tendremos que estar preparados. Pregunta también que es, ¿hasta qué momento es una vacuna, dos vacunas, tres vacunas y hasta qué momento yo puedo vacunarme? O sea, ¿ya es un exceso de vacunas? ¿Se podía categorizar aquello sobre todo en un año donde debo de aplicarme varias vacunas? No sé, o sea, ¿hasta qué momento pienso yo que es un abuso, sobre todo como usuario, ¿no? Tal vez me nace esa duda. Bueno, mira, nosotros lo que tratamos de hacer con las vacunas es crear una memoria en el cuerpo del paciente para que produzca la inmunidad necesaria para afrontar el virus al que estamos atendiendo en este caso, que viene siendo el SARS-CoV-2, productor de la COVID-19. No es el único virus que tiene tres dosis actualmente de vacunación, lo tiene un esquema similar lo tiene el virus de la hepatitis B. Todos los que somos funcionarios de salud, somos salubristas, hemos tenido que vacunarnos tres dosis contra la hepatitis B en el pasado y no hemos dicho nada, no nos hemos quejado, porque es lo que debemos tener para nuestra protección dentro de un sistema sanitario. Y te digo un caso personal y de algunos compañeros, que como el esquema era tan largo, tres dosis, hoy mi primera dosis, al mes la segunda dosis, después de 6 meses otra dosis más, muchas veces nos olvidábamos de la tercera dosis. Y nos acordábamos al año, cuando cambiábamos de trabajo, cuando teníamos que hacer alguna actividad, veíamos que teníamos el esquema incompleto. A título personal, yo tuve que repetir 3 veces el esquema de hepatitis B para poder completarlo. Es decir, me puse dos dosis una vez y me olvidé la tercera, tuve que empezar de nuevo. Dos dosis y me volví a olvidar la tercera. Y ahí llevaba ya cuatro dosis, hasta que me pude poner las tres dosis completas de hepatitis B. Entonces yo recibí siete vacunas contra la hepatitis B y no pasó nada.
Cuando fuimos a servir un año en el internado rotativo en la ciudad de Tena, lo primero que nos dijeron, señores, vacúnense contra la fiebre amarilla. Y no dijimos nada, porque es parte de nuestra profesión. O sea, hay que ser mucho más empático y hay que ser mucho más coherente. Si el personal de salud, a través de los años y de la historia, viene vacunándose para protegerse de las infecciones asociadas a la atención hospitalaria a la que está expuesto, la ciudadanía tiene que hacer lo mismo. Cuarta dosis, ha salido un informe de la Agencia Española de Medicamentos. Ellos no consideran necesaria una cuarta dosis. Se ve que con tres dosis es más que suficiente para controlar a Omicron, pero es allá donde tenemos que llegar. Acá en Ecuador, terminar de cumplir con la tercera dosis y en el mundo acabar, aunque sea con las dos primeras y la tercera dosis en continentes pobres como África. Pasamos ahora a la siguiente pregunta, que sería temporada de cambio de estación. O sea, generalmente suele, en modo personal lo digo, suele pasar que cuando entro invierno o entro a verano, me da un resfrío, me da un dolor al cuerpo como malestar y paso resfriado una semana y luego de eso me compongo. Entonces, los síntomas estamos viendo que casi es lo mismo, ¿no? El dolor a los huesos, un poco de fiebre, malestar respiratorio. Entonces, ¿en qué momento yo saber si es COVID o no es COVID? ¿En qué momento estar preocupado? ¿En qué momento hacerme las pruebas? O sea, hay muchas preguntas dentro de aquello. Bien, recordar que el cambio de clima de Ecuador en la estación invernal es el punto de partida para que muchos virus entren a circular, ¿no? Entre ellos el adenovirus, el metapneumovirus humano, hay muchos virus. De todos esos que empiezan a circular, el más peligroso es la influenza. La influenza sigue produciendo neumonía, la influenza sigue matando a nivel mundial, por eso existe la vacuna estacionaria, la vacuna anual para influenza en personas vulnerables, niños y adultos mayores, mujeres embarazadas, que podrían complicarse con una neumonía por influenza. De todos estos virus, al estar nosotros en pandemia y al saber que tengo un virus que tiene un índice R sub-0.17, lo primero que tengo que pensar es en COVID-19. Y ahí nace la frase, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Lo ideal sería la no automedicación, lo ideal sería que visitara a un profesional para que éste evalúe los síntomas y decir, mira, tienes unos síntomas que son leves, que podrían ser compatibles con cualquier virus o con un COVID-19 que se está comportando de forma leve gracias a la vacunación. Necesitas únicamente, qué sé yo, paracetamol, un descongestionante en el caso que lo ameritas y tus enfermedades previas te lo permitan, hidratación, reposo y listo. Y una prueba de hisopado para descartar que tengas o no tengas COVID-19. Eso sería el proceder de un profesional en primer nivel de atención, que es donde se tienen que resolver estos temas. Si un paciente está con gripe, no tiene por qué ir al hospital a saturar el segundo nivel, tiene que ir al primer nivel a los centros de salud o a la consulta privada. De todos estos virus, te lo repito, el más complicado es la influenza, pero existe la vacunación anual contra la influenza y sabemos que de los virus que buscarán circular en esta temporada va a ser el SARS-CoV-2, si es que entramos en endemia, logramos llegar a la endemia. Y entonces anualmente también habrá vacunación para COVID-19. Hay otro tema también que hemos tratado en esta semana es bueno, esto pasamos al siguiente, pero primero automedicación. Luego de esto sucede que, no sé, no quiero ir al médico, no tengo oportunidad del médico. Digo, yo conozco mi cuerpo y solamente con una agüita aromática funciona, pero ¿qué pasa cuando ya decido meter este medicamento a mi cuerpo? Porque una agua aromática, al fin y al cabo, es una agüita de tecito y que te lo tomas y ya. Pero si yo quiero automedicarme ante estos malestares, ¿será bueno o será malo? Bueno, por supuesto que la automedicación está contraindicada en todos los niveles. Incluso los médicos cometemos muchas veces el error de automedicarnos y eso no está bien, no está bien. Algo que está pésimo es la sobrepoblación de farmacias que existe en todo el país. Existe una ley muy clara que tiene que existir determinado número de farmacias por tantos metros cuadrados. Eso no se respeta y en todas las farmacias, absolutamente en todas, prescriben. Eso es un delito, que una persona que no está calificada, que no ha realizado los estudios respectivos, prescriba medicación, es un delito y es lo que es un problema de salud pública. Los salubristas nos matamos con dolores de cabeza tratando de que las autoridades tomen las correcciones respectivas,
Pero lamentablemente ARSA no se da abasto, el personal es insuficiente y las farmacias son demasiadas como para hacer ese control. ¿Cuál es el problema de la automedicación? Que tanto el paciente como las personas que prescriben en farmacias saben la utilidad de un medicamento, mas no saben los efectos secundarios. Y hay pacientes que un simple antigripal les puede provocar un cuadro hipertensivo y ese cuadro hipertensivo, un infarto subepicárdico, subcardíaco, como el caso que tuve recientemente con una paciente en consulta, y lo puede llevar a la muerte. Y van a decir, se murió por COVID, pese a que estaba vacunada, y no es cierto, se murió porque se automedicó un medicamento que le provocó una crisis hipertensiva con posterior afectación cardíaca. Entonces, el principal riesgo de automedicarte es ese, ¿no? Saber para qué es buena una pastilla, pero no saber ni sus efectos secundarios que podrían complicar un estado de salud previo, o si tuviese una interacción medicamentosa con otra medicina que yo tomo y me puede llevar a padecer un cuadro agudo de cualquier cosa que pueda complicarme la vida, ¿no? Entonces, la automedicación totalmente descartada. Preferentemente acudo a un centro de salud, a su consulta, a su médico de cabecera para que le haga una prescripción adecuada. Que él también tenemos de aquella información, también tenemos escasez en las farmacias ha habido. No sé si está enterado, pero esta última semana hubo una escasez terrible de medicamentos, aparte de la escasez que existen en los centros de salud ya conocidos. Y bueno, también es otra de la consulta que nos habían solicitado hacer. ¿Por qué ha habido escasez? ¿No ha habido producción de medicamentos o qué? No, 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 para nada. Todo se debe a la explosión de casos que hay. Mira, la gente pasa fotos de Guayaquil, de Quito, que son las ciudades más grandes del país, y tú ves la Avenida de Naciones Unidas un día lunes 6 de la tarde vacía, cuando Naciones Unidas lunes 6 de la tarde es para volverse loco. Pasa lo mismo en 9 de octubre en Guayaquil, en Machala en Guayaquil, en la Avenida Quito en Guayaquil, y ves las calles vacías y la gente dice, mira. Tenemos ciudadanos responsables que están haciendo autoaislamiento y eso es falso. Eso es un discurso político que engaña a la gente, que crea una sensación de falsa seguridad. Está comprobado, los epidemiólogos de las dos ciudades han determinado que más del 60% de esas dos ciudades se encuentran con sintomatología respiratoria leve a moderada y otros tantos con sintomatología severa. Por lo tanto, la población está metida en su casa. Solamente con que se te enferme el 25% de una ciudad de la misma patología y esa patología llega a las farmacias, consume los medicamentos sin prescripción médica, cometiendo la responsabilidad de las farmacias de vender medicamentos sin pedir la receta previa, lo que te ocasiona es eso, un desabastecimiento. Antigripales en Ecuador. Decir que se dejaron de producir y que hay desabastecimiento, eso es falso. Ecuador es uno de los países donde más antigripales se venden sin prescripción médica, cosa que hemos luchado desde que yo tengo memoria, era estudiante de medicina. Entonces no va por ahí. Pasa que más del 60% de la población del país, cuando yo veo esos memes que medio país está enfermo, lamentablemente es cierto, medio país está atravesando sintomatología respiratoria, vemos que los casos no son aislados, son familias enteras que se encuentran enfermas. Y están consumiendo antigripales, medicamentos descongestionantes, sin receta médica, sin hacerse pruebas, y entonces no es equiparable, ¿no? Si nosotros realmente le hubiésemos hecho pruebas diagnósticas a toda la población con sintomatología respiratoria, entenderías por qué existe una escasez de medicamentos antigripales, descongestionantes y antipiréticos en el país, no solamente acá en el Carmen. Tenemos entonces los puntos que hemos tocado el día de hoy como parte del aprendizaje, no automedicarse, no salir de casa, pero también es bien complicado el no salir de casa cuando eres la cabeza del hogar. Entonces hay que poner en compensación cada uno de ellos. Si sales, ten todas las precauciones del caso, el tema mascarilla, distanciamiento, si es que así se lo amerita. Entonces, porque al fin, pues, hay que tomar en cuenta algo, que tú eres reemplazable. Mueres, eres una ficha que estaba dentro del sistema y colocan a otra, o sea, así de simple. Y tu familia, pues, queda. Tú quedas, toda tu familia queda con ese dolor justamente de aquello. Ahora, consecuencias en cuanto a si que me dio COVID, me dio Omicron, ¿qué es lo peor que me podría pasar? En el ámbito que si estoy vacunado y si no estoy vacunado y fui un sobreviviente, ¿qué consecuencias uno, con qué consecuencias uno queda? Mira, esa es una excelente pregunta, Oliver, porque
En este error de comunicación de riesgo que se cometió, no voy a tratar de excluirme porque no sé si yo lo cometí, se llegó a decir incluso, y se sigue promoviendo que es un error, decir que Omicron es una vacuna natural, que como es tan contagiosa, lo mejor es que todos nos contagiemos y así le damos fin a la pandemia de una vez por todas. Y eso es un gravísimo error. Porque si bien Omicron es más leve, lo es en la vía respiratoria. Omicron es más leve para producir neumonía, porque como no produce neumonía, la probabilidad de terminar en una unidad de cuidados intensivos es baja, la probabilidad de morirse es baja. Pero estamos viendo que, así como en las cepas anteriores se desarrollaba long COVID o COVID largo, Omicron también lo hace. Y que uno de los principales sistemas donde nosotros estamos viendo secuelas, afectación por parte de Omicron es a nivel del sistema nervioso central y a nivel gastrointestinal. Entonces, si tú regresas a ver el mundo va a la tendencia al alza. Europa, Estados Unidos, Sudamérica, África, pero los asiáticos, Corea del Sur, China, Japón, mantienen la curva plana. Ellos no les interesa contagiarse más. Las secuelas a nivel del sistema nervioso central podrían ser graves, podrían afectar tanto el nivel cognitivo, la capacidad de memoria, la capacidad de sueño, la capacidad de desarrollo, agilidad mental. Entonces, lo ideal, y por eso yo al menos cuido tanto a mi familia, sobre todo a mi hijo tan pequeño que lo tengo, es que no nos contagiemos. O sea, todo, es que ya todo el mundo se contagió, sí, pero no es porque echarse ese dolor. Lo decía yo ayer en un tuit, o sea, contagio comunitario no es sinónimo a cruzarse de brazos y ver. ¿Qué pasa, no? Que se dé la selección natural de Darwin, y eso no es cierto. Eso no es lo correcto. Lo correcto es no contagiarse. Lo correcto es, si me contagio, al menos saber que tenía la vacuna dentro de mí y que ese tiempo de enfermedad va a ser corto, que esa carga viral que se podía haber producido antes sin vacuna no va a ser tan alta, sino que va a ser baja, y que por tanto las secuelas a largo plazo, a mediano plazo, no van a ser tantas, o en lo posible que no sea ninguna. La recomendación es no contagiarse ni de esta cepa ni de ninguna otra que pueda salir, porque la pandemia no se ha acabado, porque la tasa de vacunación en África sigue siendo menos del 5%, quizás salga otra variante más. Y le repito, Omicron sí es leve a nivel respiratorio, a nivel de los otros sistemas del cuerpo. Estamos viendo que cada día salen más estudios y vemos que actualmente el sistema gastrointestinal y sistema nervioso central son los más afectados y donde más secuelas podrían existir. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, algo que hay que analizar también es lo siguiente. No todos tienen el recurso económico para hacerse la prueba, ¿no? El hospital dice, vengan a mí, yo los atenderé, pero cuando vas no tienen pruebas. O sea, no tienen medicamentos, no tienen pruebas. Y te van agendando. A ver, hoy es lunes, está chévere. Vente el viernes y yo te voy a hacer la prueba. Pero ya han pasado 4 días y de aquí a allá yo ya he muerto. ¿Qué se podría recomendar a estas personas? Y que muchas veces presentan los síntomas que ya hemos hablado, los clásicos, el tos, dolor de cabeza, malestar al cuerpo y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué recomendación se le puede dar a esta persona que están sin esperanza, sobre todo sobre el tema de salud pública, que dicen, vengan, yo les soluciono el problema y cuando vas, pues te agendan y te dejan para el otro año? Mira, te lo dije al inicio de la entrevista, es algo que estamos en deuda como país, como Estado, y no ahorita, ya es desde el inicio de la pandemia. Y no somos el único Estado. Muchos países a nivel mundial no pueden ofertar la cantidad de pruebas porque los países ricos las han centralizado. Es así. Recientemente acabamos de afrontar una escasez y la seguimos afrontando porque todavía no hay pruebas de antígeno, ¿no? Y eso es gracias a que Estados Unidos cerró la exportación, los países europeos consecuentemente. Con los países que exportan, los asiáticos, quienes compran son aquellos que tienen más recursos. Eso es algo que como país de tercer mundo estamos limitados. Poco se le puede culpar al Estado no tener pruebas en este momento porque sabemos cuál es la dinámica de la compra. Yo que estuve adentro, que hice compra pública, al inicio de la pandemia vimos cómo no había mascarillas, pero porque Estados Unidos cerró la exportación, uno de los mayores exportadores del mundo. ¿Qué hacer con este paciente que tiene síntomas, que se quiere hacer la prueba, pero que no tiene el recurso y no puede hacer nada? A mí me interesa aislarlo. A mí como epidemiólogo lo que me interesa es sacarlo del sistema, sacarlo de la exposición. ¿Por qué? Porque la variante anterior tenía un índice R sub 0 de 2 a 4. 3, se llegó a decir en un momento. ¿Qué es el índice R sub 0?
es la capacidad que tiene una persona de contagiar a un número determinado más. Si digo que el índice R sub 0 anterior era de 2, este contagiado me contagiaba a dos personas. Hoy, Omicron tiene un índice R sub 0 superior a 17, 17, 18 se ha calculado. Es decir, esta persona me contagia a 18 más, por lo transmisible, por lo contagioso que es Omicron. Entonces, lo que me interesa es sacar esta bomba de tiempo, este vector productor de COVID-19. ¿Cómo lo saco cuando en el trabajo no le validan el certificado o los síntomas, le despiden la prueba, le exigen la prueba y no la tiene? Y si tiene la prueba, tiene que irse al IES a validar porque se le da un certificado de al menos 10 días. Y mientras está en la cola, esa persona contagia a 17 personas más. O sea, tenemos unos criterios epidemiológicos terribles en el país. Creo que es una deuda que no hemos superado, que no es coherente. Si yo sé que tengo un virus súper transmisible, ¿para qué lo estoy exponiendo a la ciudadanía? Váyase a su casa, aíslese. Estados Unidos dice 5 días, pero realmente estamos viendo que después de 7 días todavía existe presencia de SARS-CoV-2 en los hisopados. Una materia epidemiológica que no se ha superado, que tiene que superarse, pero la persona lo que debería hacer principalmente es aislarse. Ese es el interés epidemiológico que tendría cualquier sistema de salud. Sacar a esa persona infectada de la comunidad para que no siga contagiando a más personas. Aislarla en su casa hasta que pase el proceso infeccioso y su periodo de transmisibilidad. Y luego reintegrarlo a sus actividades, asegurarle, por supuesto, estabilidad laboral, asegurándole un correcto sistema de salud, asegurándole la provisión de medicamentos, asegurándole el seguimiento telefónico por parte del Ministerio de Salud Pública para esta patología. Es ahí donde estamos fallando y son muchos los factores en economía de salud, porque no tenemos el personal, porque no tenemos los medicamentos, porque queremos comprar y los proveedores no quieren vender, porque queremos comprar y no hay medicamentos. Y superar esto, créame que llevará un par de años, así que a la ciudadanía siempre mucha paciencia. El ministerio lo está haciendo, a mi criterio, bastante bien en cuanto a la provisión, en cuanto a la provisión, a la adquisición de medicamentos, a la provisión de la vacuna, pero hay cosas que ameritan un trabajo más que técnico, político, de honestidad, de descentralizar adecuadamente las instituciones, de darle un baño de honestidad y anticorrupción a las instituciones para poder establecer un Ministerio de Salud Pública digno de lo que nosotros merecemos como ciudadanos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ha estado con nosotros el médico epidemiólogo Joshua Kulkai, analizando este tema de la automedicación, síntomas, variantes, consecuencias y, lógicamente, responsabilidades que nosotros tenemos como ciudad. Gracias, doctor. Bueno. No, gracias. Y un fuerte saludo a todos allá en el estudio y a la ciudadanía. Muy bien. A ver, por acá nos están dando un mensaje, no sé si no se me va Joshua por si acaso algo están preguntando. Recién me pude conectar, no sé si ya habló, explicó de lo de la vacuna, pero sí tengo una inquietud muy grande respecto a la vacuna, ¿por qué vuelven los contagios? O sea, si la vacuna ya está presente, ¿por qué vuelven los contagios? Preguntan mi querido doctor antes que se me vaya. Pregunta Hola, Rodrigo. Angélica Santos. Bueno, lo expliqué al inicio de la entrevista y es porque no es una vacuna esterilizante, ¿sí? Entiéndase, vamos a poner un ejemplo clarísimo. Para la poliomielitis existe la vacuna OPV y la IPV, ¿sí? La una es esterilizante y la otra no es esterilizante. ¿A qué me refiero con esterilizante? Una vacuna esterilizante es aquella vacuna que yo me pongo y sé que no voy ni siquiera a estar expuesto al contagio, que si yo estoy en contacto con el determinado virus, bacteria, llegará inmediatamente la inmunoglobulina A, actuará mi sistema inmunológico, toda mi memoria celular actuará y yo no desarrollaré ni siquiera un contagio, yo no seré riesgo para otra persona y menos voy a desarrollar la enfermedad. En el caso de la IPV. La OPV, por lo contrario, permite el contagio, pero no permite el desarrollo de la enfermedad, la polio. Nosotros veíamos a los niños cómo terminaban prácticamente paralizados. Eso es lo que se está buscando en el mundo con la COVID-19. ¿Qué pasa? Que llega en el 2020 un virus altamente transmisible, y eso que tenía un R sub 0 menor que lo que tiene el Omicron, ¿sí?
que hace que los pacientes desarrollen neumonías y me congestionen los sistemas de salud. Que es una neumonía necia, es una neumonía dura que demoran 20, 24 días en salir los pacientes. Y salen menos del 60, menos del 40%. El 60% de los que llegan a hospitalización, unidad de cuidados intensivos, se mueren. ¿Qué urgencia tengo yo como OMS, como OPS, como Ministerio de Salud de cualquier país? Evitar que mis ciudadanos enfermen y mueran. Para eso se desarrollan inmediatamente con la tecnología a la mano, con vector viral, con tecnología de ARN, con virus atenuado vivo, que ha sido la clásica de las vacunas. Desarrollamos vacunas que una vez que yo las inoculo, creo una inmunidad de memoria para que cuando mi paciente se exponga nuevamente al virus, no enferme y no se muera. Por eso, desde un principio se ha dicho, las vacunas evitan la muerte y la parada en unidad de cuidados intensivos. No evitan la transmisión del virus. No son vacunas esterilizantes. No son vacunas esterilizantes. ¿El mundo las está buscando? Sí. ¿Que nos va a tocar una dosis en algún momento? Yo al menos sí haré la cola para vacunarme con una vacuna esterilizante para la COVID-19. Pero pasa que este virus que llegó es 8 veces más contagioso, esta cepa, que la cepa anterior. Por eso vemos la explosión de casos, pero no vemos la explosión de muertes. ¿Sí? Con un virus 8 veces menos letal, recogíamos cadáveres en Guayaquil cerca de 1.500 por día. Se morían los pacientes y estaban en las calles y no se daban abasto los cementerios. Este virus es 8 veces más letal y créeme que si no hubiese vacunación, estaríamos, perdón, es 8 veces más contagioso y si no hubiese vacunación estaríamos recogiendo cadáveres. ¿Cuál es la gran ventaja? Que al ser más contagioso, ha demostrado ser menos letal. Por eso África, pese a su baja tasa de vacunación, ha tenido una explosión de casos, pero gracias a Dios no teníamos muertes. Eso hace que los virus sean muy contagiosos, mucha gente se contagia al mucho tiempo, mucha gente esté con el famoso trancazo, con sintomatología respiratoria, con dolor de cabeza, con fiebre, pero de ahí no pasa, no pasa. Poca gente pierde el olfato, poca gente se queda con dificultad respiratoria. Sí, en el cuadro agudo estamos viendo que con secuelas, sistema nervioso central y gastrointestinal son los que más afectaciones dejan. Pero repita, métase en la cabeza, la vacuna no evita los contagios, la vacuna evita la enfermedad grave y la muerte por neumonía por SARS-CoV-2. Ahora, la vacuna tampoco te quita la obesidad que tú llevas de años, no te quita la hipertensión mal controlada que tienes de años, no te quita la diabetes que tienes controlada de años. Sí, por eso pacientes vacunados mueren. Pacientes vacunados que se automedican, les da crisis hipertensiva, hacen infarto y mueren. ¿Sí? Entonces, la vacuna no es, como yo les decía a mis pacientes, no es el manto de Dios que te cubre y te va a proteger de todos los males. No, hay que tener corresponsabilidad ciudadana. Si ya sabemos que los pacientes hipertensos mal controlados se mueren, que los diabéticos mal controlados se mueren, que los obesos se mueren, ya van 2 años de pandemia. Ya deberías haber bajado de peso, ya deberías tener controlada esa presión, ya deberías tener controlada la diabetes. No todo lo va a hacer la vacuna, no todo lo hace el Estado. La gran parte de responsabilidad, más del 80% de la responsabilidad de tu salud es tuya. La vacuna hace el resto. ¿Sí? Sigo sumando un poquito más el diálogo de Angélica Santos, que somos intermediarios nosotros. Y disculpe la inquietud, dice, pero me preocupa mucho porque están recetando los antibióticos sin saber si hay una infección. De eso ya estuvimos hablando, así que te rogaríamos, vamos a subir esta entrevista aparte, mi querida Angélica, para que puedas obtener toda la información de lo que hemos dialogado. Entonces, la preocupación de ella es que se están automedicando. Por ejemplo, ella dice, me dieron Curan, no sé si es lo más correcto, no tuve una valoración médica, pero me la autorrecetaron. Entonces, ¿qué es Curan, este doctor? Bien, Curan es un antibiótico, es amoxicilina más ácido clavulánico. Hay que repetirle a los pacientes, los antibióticos no matan virus. Si los antibióticos mataran virus, ya hubiésemos acabado con la pandemia hace rato. Al inicio de la pandemia se recetaba azitromicina, que es un medicamento macrólido, que si bien es un antibiótico, tiene ciertas características antiinflamatorias a nivel de bronquio. Por eso se lo empezó a utilizar en COVID, pero a los 2 meses salió la evidencia de que eso no servía para nada. ¿Se puede recetar antibiótico en un paciente con COVID-19? Sí, siempre y cuando haya evidencia de que se haya sobreinfectado. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una paciente de 83 años, ella tiene EPOC.
Vino para un chequeo prequirúrgico, le realizamos los exámenes, tiene COVID, tiene una leucocitosis casi de 17.000, una curva a la izquierda de segmentados, entonces esa paciente, por sus antecedentes, así sea COVID, necesita su antibiótico. Pero lo ideal en COVID-19 es no dar antibiótico. El antibiótico no va a hacer absolutamente nada. Solamente sabemos que de 100 pacientes con COVID-19, solo el 2.3% se sobreinfectan con una bacteria y adicional a cualquier tratamiento para COVID-19 necesitará un antibiótico. Curán es un antibiótico fuerte, es un antibiótico combinado y lo ideal no es automedicarlo, ¿no? Siempre que te vea un médico y te lo prescriba un médico. Bueno, ahí entonces esperamos aclarar las dudas. Para quienes han llegado un poco tarde, vamos a subir en breves minutos más la entrevista completa para que ustedes sepan lo que hemos abordado. Hemos abordado un poquito consecuencias del COVID o Omicron, consecuencias de nosotros como sociedad al no querernos vacunar porque somos antivacunas. Hemos también abordado la automedicación. ¿Qué pasaría si me vacuno o no me vacuno? Falta de medicamentos en las farmacias. Entonces hemos abordado un tema amplio, así que lo vamos a postear en pocos minutos más. Ahora sí, doctor, buen día, un buen desayuno también. Un gusto. Bendiciones. Ahora sí. Muchas gracias a quienes han estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Mañana estará nuestra compañera Karen Ponce. Hoy día tenía una agenda ya por cumplir en horas de la madrugada, entonces ha estado con aquello. Malena Segovia nos sigue acompañando de forma digital desde su domicilio. Ella nos está aportando con el tema del control de nuestro sistema de comunicación acá. Y saludando a nuestros amigos también en la Manga del Cura que nos están viendo a través de Cable Paraíso. Buenos días, éxitos, una buena vida.